Esta es una técnica de sombreado como hacen los escultores. Ir destapando la forma del bloque de mármol. Nosotros lo haremos con un borrador de nata como dibujo. Y vamos a empezar. Sacar las luces. Es una planta de Nebro. Tiene una connotación muy importante para nuestras comunidades indígenas, tanto medicinal como para elaboración de elementos de poder en los rituales. En este caso lo estoy aprovechando como un símbolo de limpieza del cuerpo, del espíritu. No lo estoy haciendo en memoria, estoy haciendo el dibujo basándome en una lámina que tengo al lado. Lo que vamos a hacer es dibujar la mancha con barra de carbón en un video que tengo en el curso de dibujo 1. Pueden buscar el video. Consiste en hacer carboncillo con sauce llorón. Ahí pueden encontrar más información. Después de hacer la barra de carbón, sacamos la mancha del portal de la forma de en este caso de la planta. Y después de tener la forma de la silueta en negro, como lo están apreciando, entonces recuerden de la teoría de Fibonacci. Es 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5 y así sucesivamente. Entonces todo lo de la naturaleza está con la secuencia Fibonacci. Acá estamos observando cada ramita. Que les comentaba ahora, pero que desafortunadamente no quedó en el video. Estas son las semillas del enebro. Acá está con la protección, con la cascarita. Les decía que esta semilla es muy sagrada para nuestros ancestros, tanto medicinal como para elementos de poder en los rituales.
derecha como apoyo la mano sobre la hoja, mano izquierda para no tocar el papel, porque esto es un carbón. Eso es, cuando se hace el carboncillo con sauce, pues queda muy indeleble. También se usa un madero y en el extremo se le enrolla tela para apoyarlo sobre el dibujo o sobre el lienzo, y uno después apoyar la mano diestra, la mano hábil, para poder seguir dibujando. Esto ya es un tipo de sombreado diferente al que les he venido enseñando, pero lo hacemos porque ya conocen el otro. Es un sombreado muy expresivo. Y así sucesivamente continuamos modelando, tanto quitando con limpiatipos, con la goma de borrar, sacando más blancos, identificando ya con el lápiz. Esto le da un carácter de unidad. Al final, cuando terminemos el dibujo, en esta área hemos aplicado la misma técnica de sombreado que esta, que es encajar la forma en una gran mancha de carboncillo, y después con borrador de nata y goma de limpiatipos se estira bien para activarla, se empiezan a sacar las luces. Y después de encajar la figura, podemos empezar a modelar con el grafito. Acá en este símbolo, que es el pez golfi, como connotación de desmemoria, olvido, de olvidar la experiencia adquirida. Entonces va de la mano con categoría de, digamos, desmemoria y limpia con el veneno. Lo importante es tener un buen modelo, una imagen que nos hable dónde está la luz, dónde está la sombra, los reflejos, los brillos, para nosotros ya empezar a interpretar esa forma acá en el dibujo.
una bailarina con su cola elegante que hipnotiza, que encanta. Esa palabra me parece horrible a mí, encantar. Encantar es como ahuevar. Me tiene encantado, o sea, me tiene ahuevado. No la usen, sean conscientes de las palabras. Este otro estilo, como decía, de sombreado, muy suelto, muy artístico ya, muy de boceto. Pero igual teniendo una relación de la lógica de la luz, de todo lo que hemos hablado. O sea, no es rayar por rayar, hay que saber dónde rayar. Una línea valorada, levantarla para que al final quede una cola de ratón. Acá estoy empleando una barra de carbón de grafito, esto también viene por números, está en 9B, el más oscuro, lo pueden conseguir en las papelerías. Más adelante les muestro cómo va quedando.